Esta cosa del liberalismo, de lo que se trata siempre es del otro. Es justo al revés de lo que se nos acusa, que se nos acusa de que los liberales somos egoístas. No, no. El liberalismo es pensar siempre en los demás, siempre en el otro. Por ejemplo, cuando uno está en una presentación donde hay varios autores, hay que pensar siempre en el autor siguiente. Claro, y terminar justo a la hora. Así que yo voy a terminar exactamente a las 12, porque a las 12 habla León Gómez Rivas, que es la persona que más sabe en el mundo de la Escuela de Salamanca. Y entonces, pues me voy a quedar. Pero a las 12 voy a terminar, ni un minuto después. Muchas gracias. Vengo aquí a presentar mi último libro, que se llama El pensamiento de Milei. Y es exactamente eso. No presté atención prácticamente a ningún aspecto personal, y eso que tiene una biografía como mínimo jugosa, pero no me preocupó nada de eso. Solamente me preocuparon las ideas, porque ese es mi mundo y creo que además es el nuestro. Lo primero que hay que decir es que yo comprendo que haya un gran entusiasmo por Javier Milei entre los liberales. Lo comprendo. Pero Javier Milei es un político y a los políticos hay que tenerles mucho cuidado. Hay una vieja frase atribuida a Thomas Jefferson, que seguramente no es de él, pero es una frase muy sabia, que dice: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. La eterna vigilancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con los políticos, también con los políticos cuyas ideas son las nuestras. Y por eso yo comprendo el entusiasmo, porque de pronto, claro, un tío que dice las cosas que decimos nosotros, decimos, pero qué barbaridad, no está diciendo nada nuevo, ¿eh? Esto lo estamos diciendo los liberales desde hace siglos, desde la época que va a hablar León Gómez Rivas dentro de un ratito, ¿tá? Entonces, ¿a qué viene tanta historia? Y es que no la dice en la Universidad Francisco Marroquín, donde la decimos todo el rato, ¿no? Lo dice en la Casa Rosada de Buenos Aires, donde ha ganado las elecciones y es el presidente de la República. Entonces, yo comprendo, claro, que llame un poquito la atención. Pero cuando le dimos el premio Juan de Mariana, digo, le dimos porque yo voté también, porque soy un antiguo premiado, yo me acuerdo de haber dicho, ojo, ojo, que estamos premiando por primera vez a un político en activo. Nunca le dimos un premio a un político en activo. Y además, le dimos el premio al cuarto de hora de haber empezado. Que no al final de una carrera, sino al principio. ¿Y eso por qué es? Porque lo que premiamos no fue una realidad. Fue una esperanza. Esperamos que le salga bien. ¿Está? Pero la cautela es la cautela. Que esto es una cosa buena no es que lo decimos nosotros, lo dicen los enemigos. Es apasionante lo que ha pasado con Milei, apasionante. No puedes leer el diario El País ni un día sin que aparezca una noticia mala sobre Milei y otra noticia mala sobre Isabel Díaz Ayuso. No creeréis que es casualidad, ¿no? ¿A que no? ¿A que no? Detectaron al enemigo. Son rápidos para detectar al enemigo y Milei es un enemigo. Porque tiene ideas liberales, porque no les tiene miedo a la izquierda, porque se presenta y les enfrenta a las elecciones y les gana. Esta combinación es letal. Y entonces están obsesionados. Entonces me parece bien que estén obsesionados y me parece bien que defendamos a Milei. Pero una cosa es defender a Milei y otra cosa es entusiasmarse. No hay que entusiasmarse nunca con ningún político. Hay que entusiasmarse por aquellas cosas que tenemos cerca. Aquellas cosas que podemos cambiar y mejorar con nuestra libre conducta. Hay que entusiasmarse con tu familia, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, con tus nietos, con tu trabajo, con tu profesión, con tu empresa, pero no con un político. Por definición, un tipo lejano al que no puedes cambiar tú con tu propia conducta. ¿Está? Entonces, hecha esta cautela, el libro lo que hace es explicar de dónde viene este hombre. Este hombre no sale de la nada, ¿vale? Este hombre surge de que en la Argentina hubo, durante los 100 años en que gobernó el antiliberalismo, hubo una tradición liberal, lo mismo que en España, metida en catacumbas, que también pasó lo mismo en España, durante toda la dictadura franquista, había liberales ahí agazapados, en Argentina también. Y por eso sale este hombre. Además, lo que quiere este hombre tiene un mensaje que es muy atractivo, que es recuperar la vieja Argentina. La Argentina rica es una Argentina reciente.
es la Argentina de mis abuelos, no como los egipcios, que uno podría decir, un político egipcio dice, recuperemos la riqueza de cuando las pirámides. Dirían, pues era un país rico, ¿eh? Porque un país pobre no hace eso, ¿eh? No sé si habéis estado. En Abu Simbel, ¿habéis visto Abu Simbel? Un país pobre no hace eso. Un país pobre no hace el Partenón, ¿eh? ¿Está? Y despreciamos a los griegos. ¿Por qué? Porque su riqueza tiene 2.000 años. En cambio, la Argentina tiene 100. Entonces, ese mensaje me parece muy atractivo. Y el mensaje liberal también. Cosas malas de Milei. Es un plagiario. Se copia. ¿Qué pasa? ¿No nos copiamos todos? Más o menos. Yo creo que se copia porque es un... Se copia sin duda, ¿eh? Lo he mirado, lo he comprobado, incluso he descubierto algunas cosas que no estaban denunciadas antes. Se copia. Incluso se copia a sí mismo. Con lo cual es bastante fácil leer sus libros. Me los he leído todos. Pero es fácil leerlos porque muchos libros son copias de los anteriores. Entonces se leen muy rápido, ¿vale? Entonces, ¿esto lo descalifica como académico? Pues no está lindo, ¿no? Si te copias en el colegio, pues la profesora suele molestarse, ¿no? Pero también te puede decir, uno, se copia a todo el mundo, y los políticos también, no voy a dar nombres. Pero sabemos, ¿no? Que hay políticos que se copian, ¿a que sí? Segundo, en la vida académica también se copia. Y tercero, lo más importante si vas a copiar es copiar bien. Y este tío copia bien, copia las ideas liberales, cosa que está bien. ¿Qué tiene más cosas de mérito? Tiene valores morales y los defiende. Y tiene valores religiosos y los defiende. Esto no es normal, no es muy habitual en la política. Y la unión entre religión y liberalismo, como era en la Escuela de Salamanca, que nos va a contar León dentro de un cuarto de hora, pues esto me parece a mí que hay que respetarlo, ¿no? Un tipo que respeta las religiones, primero la cristiana y después la judía, a la cual se ha convertido, pues me parece que tiene su... ¿no? Y no le da miedo tener valores morales y defenderlos, que a veces son curiosos. Por ejemplo, es un hombre que está en contra del aborto, pero muy en contra, ¿eh? Dice que el aborto es un crimen. Y no se corta, ¿eh? No se corta. Al mismo tiempo que dice esto, dice que está muy a favor del matrimonio homosexual. Y a mí no me parece que sea necesariamente contradictorio, ¿eh? Porque la posición de Milei es que el Estado no tiene por qué meterse en el matrimonio. El matrimonio es una institución muy anterior al Estado, moderno, muy anterior. A ver, ¿dónde hace nuestro Señor Jesucristo su primer milagro? ¡En una boda, tú! ¡Hace 20 siglos! ¿Qué hace el Estado metiéndose en lo que la gente hace en la cama? Lo dejen en paz, ¿no? O sea, que tiene valores, ¿no? Tiene valores. Desde el punto de vista de política, por ejemplo. Un tipo que no le importa decir, yo defiendo a Israel y a Estados Unidos. Mirá lo que estoy diciendo. A ver si algún político español se sienta aquí y dice, yo defiendo a Israel y a Estados Unidos. Le saca la piel a tiras, ¿no? O que diga que el aborto es un asesinato, lo mata. ¿Está? Pues no. Es un tipo que no le importa. No le importa. Y después tiene, desde el punto de vista económico, un discurso extraordinariamente liberal. Es decir, todos sus discursos son ejemplares. El que hizo en el foro de Davos, que ahí empezó a llamar la atención, es un discurso espectacular. Y el que ha hecho antes de ayer, en la ONU, tú... En la ONU, diciendo aquí, esto es un camelo, tú. ¿Y qué pasa? Lo hemos dicho pues, cientos de liberales pues, durante toda la vida. Yo me he cansado de decirlo, de escribirlo, que es un camelo, que está lleno de dictaduras y que todas las políticas que propone y propicia son intervencionistas, socialistas, antiliberales. Me he hartado de decirlo, pero no lo he dicho nunca desde la tribuna de la ONU. Y él sí, él lo dijo todo. Allí. Y le importó un pimiento. Y el diario El País, alarmadísimo. Milei. ¿Cómo dijo? Me encanta el diario El País, no puedo vivir sin él. Es maravilloso. Condensa todas las estupideces del pensamiento único con una brillantez y con esa arrogancia que es ilustrativa. Bueno, dice, era un titular alarma. Milei rompe todos los puentes. Pues sí.
Pues claro, los puentes de la ONU los rompió y le dijo aquí, en la Comisión de Derechos Humanos, pues tenéis a Cuba. ¿Qué hace Cuba en la Comisión de Derechos Humanos? Ok, porque la mitad de los países de la ONU son dictaduras, ahí han mandado siempre los comunistas, los antiliberales, y entonces el tío va y lo dice. Es una enorme valentía. Y ahora, dedico los últimos, próximos 5 minutos, después 5 minutos para vuestras preguntas. Una vez que llega al gobierno, ¿qué es lo que hace? Entonces, una vez que llega ahí, en el libro lo dedico algunas páginas a explicarlo, no tuve mucho tiempo, porque el libro salió en julio, una cosa así, o sea que llevaba unos meses de gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Hace una política de ajuste de caballo. Es verdad que dijo que el pueblo argentino no iba a sufrir, que solamente iban a sufrir los políticos. La casta, tiene un lenguaje, también hablo de populismo, porque tiene un lenguaje que es bastante parecido al de los populistas, incluidos los de Podemos, ¿eh? Dijo, solamente va a sufrir la política, la casta. Fue mentira. Está sufriendo el pueblo argentino un ajuste de caballo. De caballo significa que si eres un asalariado, un funcionario, un pensionista, te has empobrecido muy considerablemente en el último año. Muy considerablemente. Y están ahí todas las cifras, las puedes mirar, el índice de pobreza, lo que sea. Se me puede decir que, bueno, que primero que todos los políticos mienten, más o menos. Segundo, que el ajuste era inevitable, que probablemente lo era. De tal manera que, si este es el resultado, ¿qué diferencia hay entre Milei y un kirchnerista? Que igual tendría que haber hecho el ajuste. Que Milei dice que con sus políticas liberalizadoras el ajuste va a ser breve y que después la Argentina volverá a crecer. Este es el mensaje. Y esto es crucial para que los argentinos tengan lo que parece que están teniendo y que es fundamental para todo esto de Milei, que es paciencia. Están aguantando. Vamos a ver cuánto. Tendremos la prueba dentro del año que viene. Las elecciones de medio término, ahí veremos la paciencia del pueblo argentino. Porque lo que ha pasado en Argentina es que perdieron la paciencia con los 100 años de intervencionismo. Se cansaron, ¿vale? Se puede cantar, ¿no? ¿Puedo cantar? La famosa canción mexicana de José Alfredo Jiménez. Dice, me cansé de rogarle. Los argentinos se cansaron. Se cansaron de sus gobiernos espantosos, intervencionistas, antiliberales, y decidieron darle la oportunidad a este tío. ¡Qué raro! Dice cosas raras, hace cosas raras. Pero es posible que le tengan paciencia. ¿Por qué? Está bajando la inflación. Ha hecho reformas micro maravillosas. Por ejemplo, liberalizó los alquileres. Overnight, de la noche a la mañana. La ley de alquileres de la Argentina, para que os deis una idea, más o menos era tan mala como la de Ada Colau en Barcelona. Todo regulado, todo prohibido, y obviamente no había pisos en alquiler, todo era un desastre. Milei dijo, hoy, ahora, se liberaliza. Cualquiera puede alquilar cualquier cosa, cualquier precio y cualquier condición. ¿Y qué pasó? Empezaron a aparecer pisos de debajo de las piedras y se moderaron los precios. Estas cosas son maravillosas y, repito, es lo que nosotros los liberales venimos diciendo desde hace décadas, pero nunca desde la Casa Rosada, ni desde el Palacio de la Moncloa, ¿vale? Entonces, mucho mérito. Cosa complicada que tiene el ajuste fiscal y cambiario. Está volviendo a utilizar Milei el tipo de cambio como herramienta antiinflacionaria. Esto es muy peligroso y se ha hecho varias veces en la Argentina. Desde que yo recuerdo la dictadura militar de Martínez de Hoz, la tablita del año 78 y, por supuesto, la convertibilidad de Cavallo y Menem en los años 90. Las dos cosas terminan mal, terminaron muy mal. Es la manipulación del tipo de cambio. Al final te hace estallar el sistema si tú no tienes un ajuste fiscal enorme. Decía Keynes nada menos, el patrón oro maniata al ministro de Hacienda. Y eso es lo que hace. Entonces, si tú tienes esa restricción y al mismo tiempo no haces el ajuste todavía mayor, al final encuentras una contradicción y el sistema estalla. No sabemos lo que va a pasar, pero ese peligro está completamente presente. Pues nada, tenemos 5 minutos si queréis hacerme alguna pregunta. Pero por favor, que sea sencilla. Venga.
suscitado en la Argentina, aparte de los kirchneristas y de toda esa parafernalia política, ¿no tiene que ver también con parte de la información que comparten los chilenos y toda esa tradición chilena de la Escuela de Chicago, y aparte también con la denuncia de hoy la cantidad de venezolanos que también han podido migrar y compartir la información? Y aparte, que como siempre fueron gobiernos, desde el punto de vista de izquierda, eran unidos, ahora pueden hacer el contrapeso y las experiencias de una y otra sociedad chilena, venezolana, y todo ese amalgama de confluencias. Correcto. Está bien, y bonita la pregunta. Empecemos por lo de Venezuela. Lo de Venezuela es interesantísimo lo que está pasando. Porque fijaros lo que ha sucedido con la izquierda ante el fraude de Maduro. No con la derecha, no con los machados y los liberales, ya sabemos, siempre hemos dicho que es una dictadura, pero la izquierda. La izquierda se ha puesto de perfil. De perfil. Boric. Yo con ese tío, quiero ver las actas, ¿no? Lula, tú. No. Los Kirchner, a quien Dios confunda. O sea, lo peor que ha habido en la Argentina nunca. Y no, nosotros, en fin, somos demócratas. Qué raro, ¿no? Qué raro lo que está pasando. Yo creo que es tu mismo mensaje. Es exactamente esa idea. Lo otro es la cuestión de Chile. Entonces, cuando a mí me preguntan qué problemas va a tener Milei va a tener, obviamente, los problemas que ya hemos mencionado, como la izquierda lo abomina, pero está recién empezando. Lo que teme la izquierda es que a Milei le vaya bien las cosas, que salga bien. Si sale bien es letal, letal. ¿Y qué pasó en Chile? Pues que salió bien. Salió bien, salió tan bien que en algunas cosas fundamentales la democracia chilena no tocó las reformas de la dictadura de Pinochet. Aunque les tienen unas ganas, odian el sistema de pensiones privado. O sea, hay algo que odia un izquierdista, es un trabajador independiente. O sea, que tenga ahorros y que la jubilación dependa de él y no de Pedro Sánchez. Bueno, eso. Pues, por ejemplo, eso salió. Cuando eso sale, entonces la izquierda no se queda quieta, ¿eh? Preparan, y un día te levantas por la mañana y ¡oh! Han incendiado la mitad de las estaciones de metro de Santiago de Chile. Y el bocazas, más bocazas de los dictadores, que Nicolás Maduro, fue y lo dijo. Dijo, lo hicimos nosotros. Lo planeamos nosotros, claro. O sea que problemas, como tú dices, va a haber muchos. Si sale mal y si sale bien. Si sale mal, porque volverán los kirchneristas, me temo. Y si sale bien, porque obviamente habrá reacciones de algún tipo u otro. Así que me parece bien que estemos en guardia. Espera, que igual hay otras preguntas. Venga, aquí, ahí hay. Le quería preguntar si conocía personalmente a Diego Giacomini y qué opinión tendría sobre esta persona que, bueno, siempre está. He visto algún vídeo y, bueno, veo sus publicaciones y siempre sin crítica a Milei. Si esta persona, los comentarios de Así Giacomini suelen ser que, pues, básicamente está resentido por lo de Milei y que lo va a criticar, haga lo que haga, incluso haciendo bien. Giacomini, pues, es un influencer liberal, incluso que escribió con Milei y que. Vale, me alegro, sí. Me alegro muchísimo, porque hay cosas que no he dicho, claro, no tengo mucho tiempo. Tenemos 5 minutos. A ver. No le conozco personalmente. De hecho, tampoco conozco personalmente a Milei. Estuvimos una vez hablando por Zoom y otra vez en la Cena de la Libertad, que tuve oportunidad de saludarlo. No le conozco. Sí sé quién es. Diego Giacomini es el coautor de muchos libros de Javier Milei y que después han tenido críticas y enfrentamientos. Conozco mucho y soy muy amigo de los dos referentes de Milei, que son en Argentina Venegas Lynch y en España Huerta de Soto. Y los dos están entusiasmadísimos con Milei, mucho más entusiasmados que yo. Pero les conozco y les aprecio. Y me permite decir algo que no dije sobre la cuestión del plagio. Y es que Milei tiene una cosa que es muy original, y lo hace con Giacomini, que es que intenta unir
a los monetaristas y los austríacos, que son dos escuelas liberales que, como sabéis, se odian. Se odian. A mí hasta me divierte cómo se pelean. Porque la gente se pelea mucho por estupideces. ¿Y qué hace Milei? Y esto es muy original y no ha sido suficientemente subrayado. Lo pongo en el libro. Dice, a lo mejor podemos juntar a estos dos. Y en principio son gente muy distinta, ¿no? Los monetaristas, y Milei lo era, se fijan en la política monetaria de un banco central que no cuestionan. Y lo que quieren es una política monetaria que garantice la estabilidad y el crecimiento. Los austríacos cuestionan el Banco Central. ¿Ah? Bueno, pues intenta meterlos juntos, complicado la maniobra, ¿eh? Pero eso me parece muy original. Y yo creo que en esa parte, es teórica, ¿eh? No es la política, estaba con Giacomini, estaban juntos. Y después, claro, lo que pasó es que Giacomini no lo acompañó a la política. Y también critica cosas como las que hemos hablado y otras, la dolarización, no puedo entrar en eso. Pero aquí hay, claro, ese enfrentamiento. Pero reconozcamos que la labor que hicieron Giacomini y Milei cuando escribían juntos era muy valiosa, académicamente. Tú. Sabiendo que el cambio de mentalidad con una Argentina se dio a partir de que la gente se cansó de los cayos peronistas, a raíz de una situación muy precaria, de pobreza, de hambre, o sea, una situación muy de tierra, ¿crees que un cambio así se podría dar en una sociedad que no ha llegado a ese punto? Sobre todo, si llega a triunfar la Argentina de Milei y hay un modelo liberal que sí que funciona y que además muestra que es incluso mejor que otros modelos, ¿crees que se podría llegar a esa batalla, incluso triunfar sin llegar a esa situación de hambre y que la gente abra los ojos a la fuerza? Está muy bien. Oye, tengo un minuto, así que esta es la última pregunta, pero es una pregunta muy buena. Ojalá. Ojalá, porque lo que pasa en la política es que tiene unos tiempos que no son los de la sociedad civil. En la sociedad civil tú no puedes engañar a la gente 100 años. En la sociedad civil no puedes engañar a la gente una semana. Si pones una tienda y engañas una semana y después tienes que cerrarla. Esa es la sociedad civil. Se van a otra tienda. En cambio en la política, tienen esas ondas, no sé qué. En Andalucía, ¿cuántos años estuvieron gobernando los socialistas? 40, tú. Casi tantos años como Franco. Robando desde el día uno carros de dinero, tal, no sé qué. El ERE, cientos de millones. Y al final la gente reacciona. Solo al final. Entonces, después de 100 años, los argentinos se cansaron de rogar. ¿Cómo que, está? Lo que yo quiero es, quiera Dios, que no haga falta 100 años, que haga falta menos. Y ahí tienes razón tú. Si sale bien, esto no va a tener impacto solo en Argentina, ¿eh? Esto obviamente va a tener impacto en primer lugar en América y en España, que es un mundo cercanísimo al de América. O sea que espero que no tengamos que pasar 100 años de decadencia para que la Argentina, para que otros países como España, pues puedan tener esta lección de liberalismo y salir adelante. Señoras, señores, muchísimas gracias.